Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Marca de Ascenso. Ya pasó el Superclásico y a 4 días de las elecciones nacionales acá se juega el Superclásico del fútbol que tanto queremos. El Superclásico de los días sábados de la Marca de Ascenso, marca registrada en lo que es televisión. Se vivió una semana realmente apasionante en cada una de las categorías que, como bien decimos habitualmente, están al rojo vivo. Yo pensaba y me quiero apoyar en un partido que se jugó por la primera nacional entre Sarmiento de Junín y Tigre. Un partido bárbaro que terminó igualado con el gol del interminable Chino Luna. Y pensaba y decía, ¿cómo los proyectos a largo plazo dan sus frutos, no? Porque Sarmiento de Junín es un equipo que viene de perder varias finales, pero sin embargo la dirigencia apoya la continuidad de Delfino y es uno de los animadores de esta primera nacional. Y pasa lo contrario con el Matador de Victoria. Creo que muchos, yo me incluyo, cuando comenzó esta temporada, decíamos, con el equipo que salió campeón de la Superliga, prácticamente el mismo con la dirección técnica de Pipo Gorosito, parecía un mero trámite la estadía del conjunto de Tigre en la categoría. Bueno, es una categoría muy pareja, muy difícil y las cosas hoy por hoy no le están saliendo bien. Pensar que hay muchos que peinan canas, también me incluyo, en temporadas anteriores decíamos, los equipos que habitualmente perdían la categoría, era simplemente trepar a un trampolín, tomar carrera y volver rápidamente. Hoy ya no es lo mismo. Todos los equipos compiten por algo, todos son difíciles y cada una de las categorías están, como decíamos en el comienzo, muy pero muy apasionantes. Somos Marca de Ascenso, tenemos un programa muy lindo para compartir con vos que estás del otro lado de la pantalla. Nos ponemos en movimiento, caras, caretas, a esta pasión que le ponemos los hinchas del fútbol del ascenso. Así lo vive la gente de Italiano. Comenzamos de esta manera, dale. El nerviosismo de los hinchas azurros que no tuvo un buen fin de semana el conjunto de la colectividad. Tiempo de presentaciones del staff de Marca de Ascenso. Le doy la bienvenida al señor Adrián Finola. ¿Cómo le va, Fino? Bienvenido. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido. Bueno, a vos y por supuesto a todos, ¿no? Vos hablabas que el campeonato está, los campeonatos están al rojo vivo. Una semana complicada. ¿Por qué? Porque va a haber parato por el acto electoral. Pero nosotros vamos a volver. Vamos a volver con el fútbol la semana que viene, más allá que no haya partidos. Salvo alguno que tenga que recuperar, el caso de Estudiantes con Atlanta. Partidazo. Poquito más. Pero si hay un Marca de Ascenso, este espectacular. Y le quiero agregar también que va a haber fútbol solidario, ¿eh? Porque el próximo jueves en la cancha de Almirante Brón se van a estar enfrentando primero los seniors y después los principales jugadores de ambos planteles en un acto solidario que seguramente con las cámaras de Marca de Ascenso vamos a estar acompañando. Me hablan muchos de las redes sociales de nuestro programa, de las chicas. Todo el mundo quiere conocer a las chicas, quiere ver a las chicas. Paso a presentar a una de las bellezas que tiene este programa y este staff de Marca de Ascenso. ¿Cómo le va, Tamara Bella? Bienvenida. Hola. Hola a todos, muy buenas tardes. Como decía Adrián, hoy tenemos un programa de lujo con un montón de acontecimientos importantes para ustedes que nos siguen desde sus casas. La verdad que muy contenta, pasé un día de la madre espectacular junto a mi hija. Nada, feliz día de nuevo a todas las mamás, a aquellas que somos mamás y papás. Eso, así que quédense del otro lado porque tenemos Marca de Ascenso con toda. Es verdad, un saludo muy muy grande a todas las mamás televidentes que nos siguen habitualmente. ¿Hablaba de belleza? Bueno, te des el turno de presentar a la señorita Dayana Noguerol. ¿Cómo te va, Day? Bienvenida. Gracias, Sergio. Qué placer estar acá con todos ustedes. Como siempre y como dijeron todos, me sumo a que este es un programón para que no te muevas de ahí y te quedes pegado ahí a la pantalla con nosotros. Y ahora me toca presentarla a ella, la voz más linda que tiene este programa. ¿Cómo va, Sarita? ¿Todo bien? ¡Ay, nena! ¿Qué es Sarita? Yo soy Saro. Ah, bueno. Parece que tenemos... ¿Qué pasó? Una voz ahí... Olvídate de ella. ¡Olvídate! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó a la voz? Me dijiste que toma bicarbonato, Sara. ¿Qué ha pasado? No vino Sara, ¿qué pasó? No, ahora estoy yo, Sarito. Bueno, Sarito, ya vamos a develar tu identidad, pero si querés,
Contame. No me calmo nada, nene, callate. Soy Saru ahora y manejo yo la cosa. Dios, sí, ah, ¿qué bueno. nos hemos convertido? Bueno, Saru, comentame las redes ya que estás ahí. Sí, cómo no. Seguinos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, como Marca de Ascenso. Opa, mandanos tu todo, picture. Mandanos tu picture al 11-2-453-6939. Mobilio, qué bien. Qué lindo estás, nene. Qué bien le sale, la verdad, hay mucha gente que lo sigue, es un periodista reconocido, ya vamos a estar en la presentación del mismo. Era un periodista, ya, bien lo dice nuestro sonidista. Empezamos a disfrutar de Marca de Ascenso. Hay una sección que me gusta y mucho, es ¿qué sabe el hincha de su equipo favorito? En esta oportunidad, la cobertura del señor José Jerez en las hinchas del Gasolero. Hablamos de Temperley. ¿Sabrán mucho de su equipo favorito? Hay premio incluido. Lo vemos, señor director. Dale. Vamos a ver qué tanto la gente del Celeste sabe de su club. Y esta vuelta, ¿para qué hay que hacerte? Y diga las tres preguntas, las tres respuestas correctas. Mirá, el escudito del Celeste. A ver, que ahora te pregunta vos, hincha del Cele, ¿qué se ve de tu equipo? Loco, estas son tres preguntas. ¿El qué se ve de tu equipo de Marca de Ascenso? ¿Estás dispuesto a atreverte a contestarla? Y más o menos, más me dedico a alentar a mi equipo que a la trayectoria de los puntos y todo eso, pero yo soy celeste de nacimiento. No importa, bueno, arrancamos con la primera. ¿La capacidad del estadio? Para nosotros nos sobra, porque... Bien, bien. ¿Qué te diga? Bien. Vamos a ser sinceros. Tenemos mucha gente, pero cuando estamos en la gloria, aparecen todos los que están ahí guardados. Pero somos millones. Bueno, ahí ya podemos caritas feliz, igual no importa, lo de menos. ¿El nombre del actual presidente del club? ¿Qué sé yo? ¿Lechi? Bueno, también no importa, sí, está todo bien, vamos al celeste. Y vamos con la última pregunta, a ver, como para hacer el nombre del estadio. Papá Alvera. ¡Excelente! Caritas feliz, ¿es un amigazo? Pero lo importante de todo esto, que disfrute la gente. No hace falta saber el nombre de nadie, esto es Temperley. No, amigo, no te olvides que esto es Marca de Ascenso. Bueno, vamos con la primera preguntita. Decime primero y principal, decime tu nombre y colegio. Matías Cesario, de Instituto Antonio Mentruit, de Loma de Zamora. Va, Temperley, pero Loma. Buenísimo, decime, ¿la capacidad del estadio? 16.500 personas. Y bueno, es lo que es. ¿25? No, 16. ¿Qué grande? 25, dijo 25. Bien, carita feliz, le pegó la primera. Vamos con la segunda, no es tan complicada esta. Decime el nombre del actual presidente. Vila, Matías. Muy bien, dos caritas feliz. Y vamos con la tercera. No sé si complicártela o hacértela más difícil. ¿Vos qué decís? Dale. ¿Está complicada? Sí, difícil. ¿Hacemos complicada? Dale. Pero no es tan complicada. Dale. ¿La fecha de fundación del club? 1912. Sí, ese es el año. ¿Y la fecha? Ay, me cagaste. 24 de noviembre, 24 de noviembre, ¿no? Más abajo, 12 de noviembre, no. 10, 8, no me acuerdo. Bueno, importa. Lo importante es que participamos y que venimos a alentar al Celeste. Bueno, dale. Vamos con la primera pregunta. Me tiene que decir primero el nombre y el colegio. Mario. Y el colegio fue en el 74 acá de Turdera. Bueno, decime la capacidad que tiene el estadio. No, y 20, 25, más de eso no. Bueno, está bien, bueno, ahí estamos, la dejamos en duda. Bueno, nah. Decime el nombre del actual presidente. Vila. Muy bien, pum, carita feliz. Vamos, y vamos con la última. Bueno, te la hacemos fácil. Ya, como llamamos la primera, no la metimos. Nah. El nombre del estadio, hacemos fácil. Martín Beranger. Alfredo Martín Beranger. Excelente. Bueno, esto fue, maestro, el que sabe tu equipo Marca de Ascenso. Ahí. Un abrazo para todos y bueno, y esperemos que hoy empecemos a ganar. La familia entera le ¿Dónde es Celeste? Primer partido. Ah, estamos en debut. Debut. 7 meses. 7 meses, ya lo tenemos en la cancha. Ah, hay carnet. Mirá, ahí, tapamos ahí. Excelente. Así que bueno, voy a hacer debut. Hoy es la primera para quedar bien con la patrona. Mirá, te puede ganar un premio sorpresa, pero tenés que responderme tres preguntitas. No es tan complicada. Son fáciles, te va a ser fácil porque sos copado y quedamos bien, porque si no vamos a malo. Dale. ¿Te compraste unas flores por lo menos hoy? El día es largo, así que todavía hay tiempo. Estás al horno entonces. No, vos en mi casa ahora, y bien. Ahora un chori, un pati en la cancha y después. Es re romántico ese. ¿Con chimi o sin chimi? Con. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos con la primera preguntita. ¿Cómo se llama el estadio? ¿Te la hago fácil así la gana? Alfredo Beranger. Muy bien, vamos con la primera carita feliz. Vamos con la segunda. ¿La capacidad que tiene el estadio? Y ahora con el agrandada, 15.000 personas. ¿Cuánto? 17.000 personas. Bueno, y lo intentamos por la medida. Bueno, ¿una fácil el nombre del actual presidente? Martín Mira. Bueno, por lo menos metimos 2 de 3, es increíble. Fuiste parte y sos parte de esto que es Marca de Ascenso. Primero, ¿la capacidad del estadio?
20.000 personas. 25. Bien, 25. Bueno, con Ayubín, pero dejamos de stand-by por los dos a ver cómo seguimos. Dale, bueno. Y usted tiene una sentado, fase. Sentado sí, 20. Y era la legal, vamos a la legal. 25. Claro, vamos a la legal. Bueno, y cuando estamos por tener papelitos, somos 30.000. Ahora decime, el nombre del actual presidente. Lo tengo acá en el carnet, pará. Sí, sí, socio. Martín Mira, papá. Venimos a alentar al Celeste, maestro. Sí, señor, alentarlo. Dígame su nombre y colegio, arrancamos con tres preguntitas sencillas. Alberto Rivas. Alberto, mira, Benito, son tres preguntitas para vos, yo sé que es pan comido. La primera, ¿cómo se llama el estadio? Belanger. Bien, Carita Félix, vamos con la segunda. La capacidad que tiene el estadio. Y más o menos 25. ¡Excelente! Vamos todavía, Itlao. Eran 16, pero con la tribuna Biondi. Tomá pa' vos, mirá. Tomá, contate esto. Que... Ahí está, ¿eh? Wikipedia la tenés adentro, olvídate. Y vamos con la última, esta sencilla. ¿El nombre del actual presidente? Martín Vila. ¡Excelente! Fuertes aplausos. Mirá, en este acto solemne hacemos entrega al hincha de Temperrey. Fuertes aplausos. Vení, nieto. Fuertes aplausos. Acá, ahí. Amigazo, bueno, que disfruten el partido. Vale. Decimos el resultado para hoy. 2-0 ganamos. Listo, bueno, chicos, no se olviden que esto es Marca de Ascenso. Telas plásticas Milia Vaca. Todo para el tapicero. Media sombra, lonas, agrotileno, redes plásticas, insumos para la comunicación visual. Impresiones al solvente, látex, UV, sublimación. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.037 Turdera. Marcos Tex. Muy bien, volviste Sara, qué lindo escucharte. ¿Cómo estás, Sarita? Acá estoy yo, muy bien, muy bien. Acá el cocodrilo que duerme es cartera, parece. Parece, cosa de locos. Parece. Cuánta envidia, nena, tenés. Ay, Dios, Dios santo. Yo pensé que iba a decir Twitter, ¿viste? Que siempre me carga con eso, pero bueno. Qué disputa que picture. Tenemos entre locutores, tenemos una disputa increíble. Vos quedás ahí para develar quién es el famoso y esa voz, Sarito. Pero ahora, contanos, Sara, un poquito sobre Margos y de paso le mandamos un beso a Gustavo, que siempre nos acompaña. Ahí estamos. Te contamos que Margos Tex es una empresa familiar que se dedica a la confección de indumentaria de las Fuerzas Armadas. Hace tus pedidos a bordadosuniformes@hotmail.com. Muchas gracias, Sara. Y ahora seguimos con ella, con Tamara. Así es, Dai. Bueno, muchísimas gracias. Y les quiero contar que nos hicimos presentes en el Club Social Deportivo Liniers con la cobertura de Vicky y el excelente periodista Chicho. Nosotros lo queremos vivir con vos. Así que, dale, diré. El ascenso no tiene días, no tiene horarios, claro está, por eso estamos en Villegas. Mañana de fútbol porque Liniers recibe a Puerto Nuevo. Séptima fecha de la más chiquita de las categorías del fútbol de ascenso, hablo de la primera C. Liniers, por ahora, llega en lo más alto de la tabla de posiciones. La previa entre Liniers y Puerto Nuevo la divisa acá, como siempre, en Marca de Ascenso. Bueno, maestro.
metro. Mañana de fútbol, a veces el ascenso no tiene horario, no tiene días, pero lo más lindo es acompañar al club que uno hincha, y en este caso al Liniers. Sí, sí, para la D es medio complicado los días, como decís vos, pero bueno, estamos acá esperando a ver si mantenemos el primer puesto dentro del campeonato. Y bueno, con Liniers. Tiene algo de mística el club, ¿no? Y el club es especial. En La Matanza somos el tercer equipo en la categoría que estábamos, pero nosotros nos consideramos el primero de La Matanza. Y el club sí tiene la mística de la cancha torcida, como decían, o dijiste vos, inclinada, que era una realidad, la teníamos así, por una cuestión de cómo se hizo al principio esta cancha, pero pusimos toda la voluntad para arreglarla y ustedes vieron cómo está el campo de juego. Y dentro de la voluntad, de la predisposición, muchas veces la gente se queda solamente con el fútbol, pero detrás de los clubes siempre hay algo social y algo solidario, y detrás nuestro hay un poco de ropa, un poco de alimentos, cosas que llegan que la gente dona, ¿no? Sí, nosotros, esta comisión directiva, la verdad que se preocupa bastante y nos preocupamos bastante por el tema social, que creo que es el rol que tienen que cumplir todos los clubes, más allá de lo futbolístico. El hincha común, el que viene todos los días, por ahí, no viene todos los días, por ahí mira la tablita de posiciones, nosotros también la miramos, pero para nosotros lo social es muy importante. Lo que se recaude va a estar, se va a recolectar en el partido de hoy, en los próximos partidos, ¿y a quiénes van a ser destinados? En la semana ya se le va a llevar a la gente de los kilómetros, que es en donde están más, con más problema de inundación, y en los otros partidos también lo vamos a entregar personalmente nosotros. Felicitaciones por el gesto, por la campaña actual y lo mejor para lo que viene. Muchas gracias a ustedes por venir, espero que se encuentren a gusto en nuestro club y estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas veces en los clubes del ascenso el rol que cumple una persona en un club es amplio y variado. En su caso están las divisiones juveniles, pero también hace muchas tareas acá en Liniers, ¿no? Ah, sí, aparte de estar en las juveniles con los técnicos, miro jugadores y aparte me encargo de ver jugadores de baby fútbol para ver jugadores para la futura novena. ¿Se puede formar un equipo con juveniles? ¿Surgen juveniles de acá de Liniers? Sí, se puede, porque la idea de Liniers es con, digamos, entre este año y el otro, que de los 11 jugadores que salgan, de los 18 jugadores que salgan a jugar, por lo menos 8 o 10 sean nacidos en el club. Y me decía recién, fuera de micrófono, que hay 4 categorías que van a jugar para pelear el campeonato justamente en juveniles, ¿no? Bueno, los juveniles han hecho un buen año. Nosotros clasificamos de 6-4 categorías para jugar cuartos de final. Lo mejor para esos resultados y muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de año y que terminemos todos bien. Que sea todo para bien. ¿Qué presente que tiene Liniers, ¿no? Porque por ahora está puntero y me imagino que la ilusión de todos ustedes como comisión directiva, como hinchas del club, es ascender y verlo en otra categoría. Sí, eso más que claro, cada jugador que viene, cada integrante nuevo del cuerpo técnico que se integra, la prioridad es el ascenso para Liniers. Recién hablábamos un poquito de las obras, contanos qué es lo que se está haciendo, qué es lo que viene en Liniers. Bueno, mira, hace un mes inauguramos la segunda cancha auxiliar, así que podemos descomprimir la cancha de primera división para que las inferiores jueguen en la auxiliar y ya no se use tanto esta cancha, que se puede mejorar el campo de juego estrictamente para la primera. Y bueno, terminamos el tema de la platea, así que estamos encarando y ahora la prioridad es seguir arriba en la tabla de posiciones y ver si podemos dar el salto a primera C. El objetivo, sin dudas, desde lo futbolístico, me imagino que es ascender. Como club, dentro de la comisión directiva, ¿se ponen objetivos, se ponen metas? Sí, que constantemente nos ponemos objetivos, fijamos prioridades y obras a mediano plazo. Por suerte podemos ir cumpliéndolas, más allá de la coyuntura nacional y del momento difícil que nos toca atravesar, que bueno, esperemos que todo esto mejore. Así podemos encarar las obras que tenemos pendientes. Gracias y lo mejor para hoy. No, gracias a vos y saludos a todos. Y divertidas son las ojotas Rinar. Frescas y coloridas son las líneas de esta primavera. Fabrica y distribuye Alta Argentina. Senador Quindimil 3901, Valentina Alsina. Pedilas por mayor al 11-5400-7116. Seguinos en redes y participá de nuestros sorteos. Ojotas Rinar, cómodas y ligeras. En montaña o en el mar, siempre te acompaña Rinar.
Victoria Ginesta y Adrián Finola se fueron hasta Mataderos. Algunos inconvenientes con las credenciales que seguramente los muchachos de prensa, que siempre tienen la mejor predisposición, en un futuro lo van a solucionar para que esto no vuelva a ocurrir. Arde Mataderos, no arde la ciudad, arde Mataderos. Nueva derrota, en este caso, a manos de otro torito, pero el de Mar del Plata, Alvarado. La dupla se fue hasta allí, solo para la previa, porque los muchachos de prensa tuvieron algún inconveniente para con Marca de Ascenso. Vamos a ustedes. Ahora, victoria de Alvarado 1-0 sobre Nueva Chicago en Mataderos. Vamos a vivir un Chicago Alvarado de una manera diferente, o de dos maneras diferentes, o de tres maneras diferentes. Primero, porque tenemos la consigna del Día de la Madre. Siendo hincha de Chicago, ¿te rajaste de tu casa un Día de la Madre? Segundo, por una cuestión administrativa, nos vamos a tener que quedar afuera, ¿sí? Sin buena voluntad las cosas no se solucionan nunca. Y tercera, quizás la más importante, acércate, mira. Hoy es el día de la concientización sobre el cáncer, contra el cáncer de mama, ¿sí? Un control, una prevención, siempre a tiempo. Dale, Marca de Ascenso, te invito y empezamos a seguir la previa de Chicago Alvarado. De Chicago antes del partido. Y acá nos encontrábamos, sí. Antes era en la Virgencita, que no es la Virgencita, pero le decimos así. Es un monumento a la madre. Mañana es el Día de la Madre. Sí. ¿Te escapaste alguna vez un Día de la Madre para ver a Chicago? Sí. No me acuerdo, sí, contra Vélez era, ¿no? La cancha de Vélez. No, no, pero yo la llevé a la mamá de él. De regalo del Día de la Madre la llevé a la cancha. Le dije, mirá, no tengo plata para comprarte algo. Le digo, de regalo del Día de la Madre te llevo a la cancha y la llevé a Chicago. Mi mamá siempre me decía lo mismo, ¿cómo vas a ver a esos perros? A mí todavía me siguen diciendo. Ya, mi mamá es la abuela de ellos. Y es una cosa que de mi gene, de mí, digamos, partiendo de mí para abajo, son todos de Chicago. A ellos los traje desde que tienen 7, a esto una vez lo saqué de jardín para traer a ver a Chicago. Lo traigo de toda la vida yo a ver a Chicago. A disfrutar el partido entonces. Dale, dale, pa. Hoy ganamos. ¿Qué está tomando? ¿La leche ante el partido? No, jamás, Ferné. Aparte, leche, a esta hora, hoy juega Chicago, el 7 carnaval, pa. Escúchame, hoy juega Chicago, mañana es el Día de la Madre. ¿Te escapaste algún Día de la Madre para ver a Chicago? Siempre, por Chicago dejo la vida. ¿Y la vieja qué dijo? Nada, me dijo, vos estás loco. Decile cómo te llamás, Gómez. ¿Y cómo te llamás? A ver qué. El famoso Gomito Gómez, pero Cristian Gómez me llamo. Cristian Gómez. Cristian Gómez, así, tal y como suena. Gracias, Cristian, y a seguir merendando. Ferné, a los Chicago. Tu hermano me decía que se escapó un Día de la Madre para ver a Chicago. ¿Vos hiciste lo mismo? Obvio, a todos lados. Nos hemos subido a micro, hemos viajado, todos juntos, con todos. Chicago es familia. La previa del partido y la previa del Día de la Madre. ¿Vos te escapaste algún día de la madre para ver a Chicago? Un montón de veces. Pero bueno, lamentablemente este año no, porque no la tengo más mi vieja ya. Pero sí, una banda de veces. Ah, vale. ¿Y la vieja qué te decía cuando te ibas el Día de la Madre? Que me cuide nada más, porque vos sabés lo que es Chicago. Y seguramente la vieja te debe estar mirando y te debe estar diciendo disfruta porque estás en Chicago. Claro que sí, me está cuidando y me está viendo desde arriba mi vieja, de frente más. Lo mejor para vos. Gracias, amigo. ¿A quién venimos a ver? A Chicago. ¿Vamos a ganar hoy? Sí. Esperemos. ¿Cómo te llamás? Jazmín. Contame, Jazmín, ¿y a vos te gusta venir a ver a Chicago? Sí. ¿Y gritás los goles de Chicago? Sí. A ver cómo grita Jazmín un gol de Chicago. ¡Gol! Espectacular. Vamos. Y venir a la cancha con tu hija debe ser lo más lindo del mundo, digo. Es lo más lindo del mundo, sí, siempre. Es lo más lindo del mundo. Siempre que podemos, igual medio que jugamos siempre día de semana. Ella va al jardín, pero bueno, hoy tocó. ¿Te escapaste alguna vez un Día de la Madre para ver a Chicago? Sí. Me fui a Rosario un día con Newell's, o Día del Padre fue. Me fui con News y volví, lo festejamos a la noche porque yo no estaba al mediodía. Hace 20 años, ponele, o 15, estábamos de primera. A disfrutar con la nena entonces, con Jazmín. Gracias.
Y continuamos en Marca de Ascenso a todo ritmo y este momento es presentado por la gente amiga de... Cuídate Vaca. Claro que sí, la mejor parrilla al carbón de la zona sur, sucursales en Adrogué, en Lomas de Zamora, en Lanús. Le mando un abrazo grande a Fabián, a Matías, al otro Matías. Realmente gracias, mil gracias por apoyarnos. Contanos un poquito, Sarita. Encontrá tu local más cercano en cualquiera de sus tres direcciones. La Prida 789 Lomas de Zamora, Doctora Melo 2867 Lanús Oeste y Plaza Esteban Adrogué 31 Adrogué. No te olvides de pasar por Cuídate Vaca, la mejor atención te recomiendo, vas a pasar una noche espectacular y ahora me voy al estudio 2415, ahí lo tengo al señor Adrián Finola y a la señorita Dayana Noguerol. Voy con ustedes, chicos. Day, un sábado, ¿a vos te gusta almorzar tarde o merendar temprano? Yo creo que prefiero almorzar tarde, no sé, pero contame, Fino, ¿estuvieron ahí por las barrancas de Quilmes? Claro, porque el equipo de Marca de Ascenso con Antonella Mobilio y con José Jerez tenía esa duda. ¿Qué hacemos? ¿Almorzamos o merendamos? Y metieron las dos cosas, mate y tallarines, porque ahí estaban Argentino de Quilmes y Talleres de Remedio de Escalada en la barranca. José Jerez, así se dice, y Antonella Mobilio. Nos vemos, diré. De fiesta, como siempre, loco. Acá con todos los pibes de los mates, contento porque me gané esta camiseta. A ver, mostrala bien, a ver, mirá. Hermosa, a ver, date vuelta. Muy buena. De los mates. No hay otra para mí, ¿no? Y tenés que venir más seguido, si querés. Bueno, acá todos los pibes nos ganamos la casaca. Muy buena. Che, loco, escuchame, acá en la previa. El mate le dicen, pero no veo algún mate, veo mucho, no, mucha fresca hoy. Mirá, acá te muestro el amigo. ¿Tomando desayuno o la merienda? Merienda esto. ¿Me das una notita? Amigo, no hay nadie. ¿Me puedo estar con esto? No, olvídate, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Mira, escúchame, ¿alentamos al mate? ¿De la cabeza o tranquilo? De la cabeza. Sí, de la cabeza. ¿Cómo tiene que ser? Esto es puro, esto es ascenso puro, ¿no? Muy bueno el programa, loco. ¿Te gusta? Lo vi el otro día, me lo fumé todo. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Un saludo a mi vieja, a toda la mamá del mundo y para toda la mamá de todos los pibes, loco, también. Ahora, para que no la tiene también, loco, ¿eh? Olvídate. Un saludo al cielo para todos los pibes, en serio. ¿Puedes invitar a cantar a los pibes acá? ¡Sí, muchachos! ¡Pará, eh! ¡Esto es mate! ¡Ven a cantar! Buenas tardes, familia. ¿Cómo les va? Muy bien. Venimos a alentar el mate. A alentar el mate. ¿Siempre que se puede vienen o uno hoy especialmente porque el sábado se prestó, salió el sol? Siempre que se puede venimos. ¿Con quién venimos? Agustina. Martín. El otro nieto está en la radio. Y mi hijo también está en la cancha. Ah, espectacular. Todos del mate, desde siempre. Desde el mate, porque mi yerno jugaba en el mate. ¿Mañana qué vamos a hacer? ¿Mañana? Festejamos hoy en la... Espera que están pasando justo. Escuchame, a ver, chicos, acuérdense que esto es Marca de Ascenso. ¿Venimos a alentar al mate? Sí, siempre venimos, siempre, como se lo cansamos. ¿Y usted se hizo hincha o ya era hincha de antes? No, hincha por mi marido, que era de Argentino de Quilmes. Ahora, ¿cómo se vive toda esta previa? Hoy el sábado está hermoso, muy lindo, soleado. Y espero que gane hoy.
porque cuesta, pero creo que gane. Adaptarse a una nueva categoría, más arriba, es lleva un tiempo de adaptación. Y sí, seguramente siempre eso pasa, siempre pasa eso. Decimos resultado para hoy. Gana 1-0. 2-0. Bueno, chicos, espero que disfruten el partido. Linda tarde de sol y esto es Marca de Ascenso. Un clásico de Quilmes, del barrio, de la Barranca. Y bueno, la primera vez que lo traigo acá al Nene, siempre me decía que quería venir a la cancha y bueno, hoy se dio la oportunidad y acá lo tenemos. Amigazo, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Y Argentino de Quilmes? Sí. ¿También? Chicos, espero que disfruten el partido, esto es muy lindo, sábado soleado, después tanta agua que está cayó. Está lindo, bueno, y esperemos que gane el mate y bueno, adelante con todo. ¿Querés mandar un saludito especialmente para mañana? Sí, mañana un feliz día a todas las madres y bueno, en especial a la nuestra que es de Fierro. ¿Y vos, campeón, qué querés decir? Siempre cuando venimos a la casa perdemos. Bueno, hoy vamos a romper ese maleficio. Así que bueno, que disfruten del partido, chicos, que no se olviden que esto es, para allá, Marca de Ascenso. Vamos al mate, aguante Marca de Ascenso. Partido complicado, Chivo, pero bueno, se rescató un punto por lo menos. Sí, partido complicado porque ellos se encontraron con un gol en un momento que nosotros estábamos dominando y después se nos hizo un poco cuesta arriba, pero creo que dominamos, pudimos haberlo ganado, no tuvimos fino ahí en el momento de definir, pero el empate sirve, suma. Bueno, lo importante es que hoy pudiste mojar. Sí, por suerte se abrió el arco, un poquito de fortuna ahí porque alguien la desvió, así que nada, contento por eso. Bueno, entonces, de parte de nosotros que somos Marca de Ascenso y te las prácticas Milia Vaca, sos y fuiste a la figura del partido, así que tendremos el premio a la figura del partido. Muchas gracias, se lo agradezco. Fútbol de ascenso, ¿qué? Tan vapuleado. Hay clubes que hacen magia para salir adelante. Sí, como también hay hinchas famosos que hacen magia para dar a conocer el amor que tienen por los colores. Y si no me crees, fíjate Willy. ¿Sabes quién es Willy? El famoso cordobés, pues, pirata cordobés. Escucha, sentilo. Mándalo, dile cuando quieras. Con Willy Magia, gracias Willy por recibirnos. Chicho, querido, no, gracias a ustedes, realmente un placer tenerlos acá. La segunda vez que voy a estar en Buenos Aires, en teatro, así que muy bien recibido. Me tienen acá muy bien. Bueno, quizás el argentino te conoce mucho por la magia, claro está, porque es tu rol principal. Pero también yo digo siempre que detrás de cada personaje
hay algo. Detrás de un entrenador, detrás de un futbolista, siempre hay algo más. Y en tu caso hay un fanatismo y una pasión por el fútbol por Belgrano, ¿no? Sin duda. No soy solo el mago que transforma el agua en Fernet, para el que me conoce, o el que hace aparecer un asado, sino que hay detrás de eso hay bastante más. Y sí, bueno, el fútbol realmente es una pasión, como la magia. Considero que yo en realidad soy abogado, pero la magia me atrapó y realmente hoy en día es mi pasión y es más o menos como el fútbol. Ya te atrapa y ya es imposible salir de eso. Y en este caso muy ligado a Belgrano, vengo de familia de fundador de Belgrano, Arturo Orea, mi bisabuelo, o sea que entonces siempre hay sangre celeste y pirata ahí dando vuelta. Tu bisabuelo, fundador de Belgrano, me imagino que ir a la cancha y decir... Loco, si mi bisabuelo no hubiese estado, ninguno de ustedes estaría acá, ¿o no? Sí, es lindo, lindo. Yo la verdad que lo tomo, yo me considero un hincha más, que eso es lo que me gusta. O sea, es más anecdótico en esa parte, pero es verdad, uno lo piensa y vos decís, encima era muy chico cuando él lo fundó al club, y es realmente increíble, ¿no? O sea, cómo después de eso se puede generar tanta movida en una provincia tan importante como es Córdoba, y la verdad que es espectacular. Es espectacular la cancha y es realmente una gran familia. Te llevó al pasado. ¿Ibas con amigos? ¿Ibas con tu familia a la cancha? ¿Quién fue la primera persona que te llevó a ver a Belgrano? Mirá, o sea, nosotros, mi mamá, es la, ya sea por familia, porque viene del lado de mi mamá, esta pasión por Belgrano, fue un tío mío, el hermano de mi mamá, que con sus hijos y mis hermanos nos llevó a la cancha por primera vez y quedé completamente enamorado de los colores, del carnaval que se vive ahí en la cancha, impresionante. Y después ya somos un grupo muy grande de amigos, hinchas de Belgrano, así que bueno, vamos todos juntos a la cancha. He llegado a ir solo a la noche, chiquito, he viajado, bueno, hemos estado en el Monumental cuando ascendimos contra River. ¿Fuiste a ese partido? Sí, bueno, mirá, en todos lados importantes, o sea, también por una cuestión de laburo, por ahí uno no puede, pero mientras puedo lo acompaño, o sea, es así. No soy de esos enfermos, viste, que no pueden vivir ni hablar de otra cosa que no sea el fútbol, pero me gusta mucho y me siento bastante identificado, y por ahí está bueno también ese reconocimiento, entonces como que más todavía querés mostrarlo, ¿no? El cariño de la gente, y eso lo digo, pero no solamente con el hincha de Belgrano, ¿eh? Ojo, también con el hincha de Talleres, que en la calle me ve, me pide fotos, me siempre está, como te digo, o sea, esa cargada, pero con buena onda. Y ahora también, che, Belgrano, ahora cada vez que juega, ahora te juega con Morón y demás, ¿cuándo te va a venir? Venite acá, hacete unos trucos con nosotros. O sea, la gente hizo buena onda. También yo considero, por haber llevado la magia, que es lo que quería lograr, a un nivel más popular, ¿no? O sea, para mí era impensado poder combinar la magia y el fútbol, y haber logrado eso te hace que la gente tome la magia de diferente manera, ¿no? Y si te pones a pensar también, uno como chico va a la cancha, como un niño más, con la familia, con amigos, pero después en tu caso, y le pasa a muchas personas, se empiezan a meter en la intimidad de un club. Dirigentes que te piden acercarte a una cena, acercarte a una concentración, a una pretemporada, y capaz que en el momento no caes, pero cuando tomas dimensión y decís, estoy con los jugadores de mi club, del club que quiero, haciendo lo que más me gusta, que es la magia, en el lugar que más me gusta, que en tu caso es Belgrano. Mirá, te cuento una que no le contó nunca, pero yo cuando empecé a estudiar magia, que como te contaba fue después de recibir mi abogado, una de los grandes anhelos que tenía, uno dice, bueno, yo quiero llenar un Luna Park, quiero llenar un estadio, me gustaría hacer teatro y demás. Mi mayor satisfacción era el día, digo, que va, tiene que llegar algún día en el cual pueda llegar a hacerle magia al plantel de Belgrano. Dije, eso ya, con eso ya está, no me retiro, yo había arrancado como un hobby, o sea, te voy a ser sincero, dije, no, me encantaría, imagínate. Llegó muy rápido eso, porque yo empecé haciendo magia en la cancha, pero no con... ¿En la calle, no? No con paso, sino en la tribuna, en los entretiempos, estábamos en su momento en la B, en los entretiempos íbamos a la cancha y mis amigos que sabían que eran magos me decían, hey, ahí hacete un truco en el entretiempo y demás, y de repente me ponía, me paraba, empezaba a hacer magia y había, tengo fotos de eso que son inolvidables porque todo el mundo parado, y yo decía que para mí era como estar en un teatro, era mi mayor público, tipo una platea de 10.000 personas ahí, todos paraditos viendo lo que hacía, y de ahí un dirigente se enteró y me llamaron para
para una cena, aniversario de Belgrano. ¿Cómo van concatenadas las cosas? Porque en esa cena de Belgrano, la verdad que me fue muy bien. Ahí también arrancó un poco en Córdoba mi carrera. Y me vio un humorista muy conocido de Córdoba, que es el Flaco Pailos, sí. Y me llevó al teatro. Entonces, como que, viste, te van llamando, entonces, bueno, he compartido asados. He tenido la posibilidad de hacerle magia a la selección argentina. Increíble. Gracias a Dybala, que nos hicimos una muy linda relación. Y me invitó a hacerle magia cuando jugaron en Córdoba. Después tuve la posibilidad de ir a Rusia también al Mundial, a la Copa América. La verdad que, en ese caso, muy ligado al fútbol. O sea, no es como que es difícil... despegarme del fútbol en el personaje que llevo. ¿Belgrano vuelve a la Superliga? Mira, no lo voy a decir yo, lo voy a decir un elemento que tengo, si es que es una especie de detector de pasión, detector de eso, te lo voy a decir esto. Mira, a ver. Lo saqué exclusivamente para acá. ¿Qué va a decir esto? Mira, si la lamparita se prende solamente con la mente, significa que Belgrano vuelve. ¿Hago la pregunta? Hacerle pregunta, yo tengo miedo, pero hacerle pregunta. Belgrano, ¿vuelve a la Superliga? Belgrano vuelve a la Superliga. Te lo dice esto. Mira, esto es magia pura. O sea que no queda otra, nos van a tener que volver en primera por ahora en Marca de Ascenso. ¿Y la gente que te quiere seguir, tus redes sociales, tu página web? En @willymagia. Se van a encontrar con muchas cosas, ¿eh? Porque no solo se van a encontrar con fernet, con asado, con trucos realmente locos. Hemos transformado una pileta de agua en fernet. Increíble. Eso lo pueden ver ahí en mis redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, todo @WillyMagia. Y mientras yo me tomo un matecito, como seguro lo estás haciendo vos del otro lado, mate, té, café, este momento es de auspicio. ¿Y quién lo auspicia, Sara? Telas Plásticas Milia Vaca. Bueno, le queremos agradecer a Miriavaca, a Gabriel y a toda su familia que siempre están acá acompañándonos. Contanos un poquito más, Sara. Bueno, si están buscando telas plásticas sublimación y la mejor atención, diríjanse a Telas Plásticas Miriavaca. Ahí los espera nuestro amigo Gabriel y toda su familia para brindarles la mejor atención y los mejores precios. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.037 Turdera o comunícate al 4298-1933. Telas Plásticas Miriavaca. Todo para el tapicero. Media sombra, lonas, agrotileno, redes plásticas, insumos para la comunicación visual, impresiones al solvente, látex, UV, sublimación. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.037 Turdera. De la primera C y una verdadera multitud lo acompañó en el triunfo frente a Luján. Queremos agradecer especialmente a Lucho, que es el fotógrafo de la nueva sección de fotógrafos del ascenso. Y te quiero contar, a ver, Sarita, vamos por partes. Contame cómo tiene que hacer la gente para pertenecer a esta hermosa sección. Se tiene que contactar con nosotros a través del WhatsApp 11 24 53 69 39. Así es, así que ya sabes, ¿querés pertenecer? Comunícate con nosotros. Vamos a ver las fotos, dale. Black Rocket, I'm in trouble. Black Rocket, I see.
Seguimos con más programa y esta parte que me gusta a mí presentar. ¿Quién la auspicia, Sara? Parrilla Argentina. Le queremos agradecer a Parrilla de la Argentina y de paso yo voy a hacer una denuncia. A ver si nos invitan a las chicas por lo menos a comer. Por Le favor. Vamos a mandar un beso grande a Estela. Contanos un poco más, Sara. Claro que sí. Agradecemos a la Parrilla Argentina por confiar en nosotros y agasajarnos con sus delicias en cada programa. Seguilos en Instagram como @parrilla.laargentina y visitaros en 29 de septiembre 3896. Esquina Cordero, Remedios de Escalada. Gracias, Sara, gracias Parrilla la Argentina y ahora seguimos con ellos, con los chicos. Estadio de los Inmigrantes. Iba por la cuarta victoria consecutiva en fila, en serie. Doc Sud. Para. Hoy vino Saro. Sí. ¿Lo viste? Ahora viene el otro Atencio. Ajá. Estadio de los Inmigrantes. Cuarta victoria consecutiva. Sí. Doc Sud 2, Victoriano Arenas 0. Acá, ahora, en marca de ascenso. Para vos. Damas y caballeros, fútbol de la Primera Divisional C y acá estamos este lunes nublado en la cancha del Doque porque el conjunto local busca su cuarta victoria consecutiva y recibe a Victoriano Arenas. Promesa de buen fútbol, vení, acompáñame, charlemos con los hinchas y vivamos este compacto. Dale. Por la tarde y acá, viendo al Doque. Y no queda otra, el día de semana, es una vergüenza esto, pero bueno, estamos acá alentando al club. Che, cambio de técnico, 3 victorias consecutivas, bien, ¿van bien, por la bien, cuarta? Bien, ojalá que sea así y bueno, y logremos el ascenso que estamos esperando todos los hinchas. ¿Será este año? Ojalá que sea este año, ojalá, si lo arriba lo dejan los hijos de puta de toda la AFA, todo eso, si dejan, ojalá que sea este año. Ya lo cagaron el año pasado. Bueno, te veo venir con todas las banderas, como corresponde. Como corresponde, todos los sábados. Sábado era antiguamente, ya no hay más sábado, lunes, martes. Me parece que el 24 de noviembre nos van a mandar a jugar ahora. Estoy trabajando de noche, recién vengo sin dormir, me voy ahora a trabajar. ¿Sin dormir entonces? Sí, sí, todo. Contame alguna anécdota que te genere el recuerdo entre un San Telmo de Oxú. Mi señora embarazada, tirando piedra porque le habían pegado al padre. Le habían pegado al padre, entonces agarró. Para que no le peguen mal lo de San Telmo, le empezó a tirar piedra para que se corra. Y se fueron y bueno, le salvó la vida al viejo. Que vea, buen partido, amigo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver al nieto. ¿Quién es tu nieto? Adín. Sí, ¿se sufre cuando está el nieto dentro de la cancha? Sí, bastante. ¿Cuando le pegan una patada, por ejemplo? Sí. La verdad que lo seguía mal hacia. Mirá vos, a todos lados. ¿Resultado para hoy? Y 2-0 el Doc. Realmente vengo porque está mi nieto. Cuando... ¿Y usted, jefe? Yo soy amigo de ellos, lo sigo, me encanta venir a verlo para estar compartiendo esto con un amigo. Venimos a disfrutar acá el fútbol de 2-0. Están jugando bien, me gusta, ojalá que tengan suerte. No tuvieron tanta suerte el año pasado, que merecían. No sé qué pasó. Pero bueno, 3 victorias consecutivas, van por la cuarta. Sí. Así que felicito a los chicos y que le sigan metiendo. ¿Cómo ve el fútbol de esta categoría? Bien, acá hay buenos jugadores, Dosur tiene buenos jugadores. Plantel con jugadores grandes, Obermann, Caruso. Sí, ¿no? Sí, pero también hay los, chicos. Sí. Que vea buen partido. Igualmente, gracias. ¿Este trapo fue a Rusia? Sí, fue a Rusia. ¿Lo primero que cargaste fue eso? No, yo no fui, fue el amigo de mi tío. ¿Y qué dijiste? ¿Me tenés que llevar el documento? Sí, algo tenés que llevar del barrio. ¿Qué es el Doque para vos? Una pasión, de chiquito. 3 victorias consecutivas, ¿van por la cuarta? Espero que sí. ¿Se da este año? Ojalá. La verdad, tío, ojalá. Como me quedé con las ganas del año pasado, de reducido. ¿Cuántos años tenés? 17. Che, y en 17 años vos decís, ¿sos del Doque solamente o tenés otro equipo? Del Doque y simpatizante de Boca. Bueno, mañana se juega el Superclásico. ¿Estás sufriendo más por el Doque o por Boca? Sufro más por el Doque que por otra cosa. Entonces sos del Doque. Obviamente. Gracias, amigo. No, bueno. Imagínate, nací acá en Unión 25 de Mayo, desde que tenía 5 años que me traía a mi viejo a la cancha. Che, ¿y importa la categoría o venís con las mismas ganas? Me gustaría verlo en la B. ¿Se dará este año? Dios quiera. Hace un par de años que ya lo que estamos queriendo y estamos ahí en el borde. Pero bueno, ¿qué va a ser? Falló el año pasado, esperemos que este año se dé. Esperemos que las cosas vayan bien. Que veas buen partido. Gracias, igualmente. Está llegando la barra brava del Doque. Bueno, ¿todo tranquilo? ¿Estás manejando bien la banda, sí? Sí. ¿La bandera ya la pusimos toda?
No, todavía faltan un perrito. Ahí está, ¿y los bombos? ¿Está todo, está bárbaro? No, todavía no entraron. Ah, bueno, en el paravalancha, como siempre, ¿no? Sí. ¿Y usted cómo se llama, mi amigo? No va a hacer declaraciones el hombre porque, bueno, tuve algunos problemas con la policía. Bueno, contame, ¿te salieron buenos esto? Me salieron buenos. Hincha de Oxú, campeón de Condoxú en la 2009. Ah, así que, mira, más que contento. ¿Qué más puedo pedir? Che, ¿cómo lo ves al equipo? Bien, la verdad que después del cambio de técnico lo veo muy bien. Una inyección anímica, ¿no? 3 victorias consecutivas, 5 que no pierden. Es lo que nos hacía falta. Reaccionó el equipo. Ahora tenemos un técnico. Espero que sigamos así y vayamos para adelante. Bueno, papi, tranquilo ahí en la tribuna, ¿eh? Sí. Chao, capo. Una mano. Muy bien, papá. Venga usted, usted de la barra de Doque, ¿no? Sí. ¿Todo tranquilo? ¿Va a poner los bombos, todo ahí? ¿Cuántos años hace que venís a ver al Doque? De chiquito. De chiquito, ahora sos grandote, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 9. ¿Lo vivís adentro de la cancha? ¿Sos de gritar? Contame. Sí, sí, obvio. ¿Cómo te llamas? Tiago. Bueno, Tiago, que vea buen partido. ¿Toda la familia ver al Doque? Sí, 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 acá con el sobrino. Mi hija y mi cuñada. ¿Vos siempre venés? Sí. ¿Vos sos el loco que le inculcaste el amor? Sí, acá tienen los carnés. Acá están los carnés. Ah, socia y todo. Juega al hockey, ¿eh? Mirá así vos. Que toda una deportista e hincha de Oxú. Che, bueno, 3 victorias consecutivas, 5 que no se pierden. ¿Cómo lo ves? No, bien, bien, bien. Jugando bien al fútbol. Ahora sensaciones de que vos es otro equipo. Venimos invicto. Los últimos 3 partidos con la valla invicta. Así que eso es importante. Y bueno, jugando por abajo, que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Si bien viene peleando desde hace mucho tiempo, merece estar en la B. Ya hace tiempo. Seguramente, por convocatoria, por historia. Exactamente. Vos lo dijiste. Que haya buen partido. Bueno, muchas gracias. Un triunfo importante, abriste el partido, lo terminaste cerrando. No se jugó bien, pero 3 puntos fundamentales. Sí, fundamentales porque en nuestra casa y para pelear, seguir peleando de arriba. La verdad que sí, nos hicimos un buen partido, pero lo bueno es ganar, como sea. Qué categoría pareja, ¿no? Porque uno analizaba la tabla de posición y parecía un trámite, pero sin embargo fue un duro rival, Vitoriano. No, la categoría de todos saben que es dura. No te puedes relajar con ningún equipo, ni con el último ni con el primero. Son todos iguales y son todos duros. Para Telas Plásticas Emilia Vaca, para Marca de Ascenso, fuiste elegido el mejor jugador del partido. Este premio es para vos. ¿Con quién querés disfrutarlo? No, no, con mis compañeros que dejamos todo en cada partido. Felicitación. Dale, gracias.
Y nos estamos por despedir, pero antes quiero agradecerle a la gente que confía en nosotros, Sarita. La gente de Freeline, gracias por acompañarnos. ¿Estás pensando en renovar o cambiar tu indumentaria deportiva con un estilo diferente, cómodo y a la moda? Freeline es la solución para vos. Los encontrás en Freeline Oficial en Instagram o al 1136 18 99 31. Freeline, siempre acompañando tu pasión. Nos vamos, nos despedimos. El agradecimiento a todos los que componemos Marca de Ascenso. Nos reencontramos la próxima semana. No nos falles, te esperamos. Chau. Otro sábado llegó con ganas, mucha ilusión. La banda ya se juntó, la hinchada dice, tú tenés.